llegamos lejos. Pasamos cuevas, pasamos debajo de una alcantarilla, matamos monstruos, nos jodieron, los jodimos, rescatamos princesa, ella nos dejaron en prisión y los mandamos a tomar por un cristal del joyo. También nos matamos monstruos, nos jodieron, morimos, revivimos, nos usamos hadas, pasamos torres, nos violamos a magos, amenazamos sacerdotes, recolectamos corazones, compramos vainas, compramos aletas, compramos nadar, comamos drogas, compramos magia, compramos un pocotón de vergas, solamente para llegar acá. Gente, sean bienvenidos a la última parte de The Legend of Zelda A Link to the Past. Sí, gente, la última parte, la última de todas las últimas de este juego. No va a haber extras porque hay una versión extra de la Game Boy Advance que cuando tú sales te parece justamente, que ya no me acuerdo porque nunca he jugado esa versión, llamada el Templo de las Cuatro Espadas, Fourth World. Pero yo nunca he jugado y para mi opinión el mejor Zelda, o sea, la persona de mi estación es el original, bueno, he decidido jugar, fue este. En fin, gente, también me quiero disculpar con ustedes por no tener audio las dos últimas partes de esta serie. Las tres últimas partes, porque esta sí va a tener audio. Pues espero, por favor, sean. Pero bueno, vamos a continuar de una buena vez por todas. Ya sé, me disculpé. Vamos a terminar con esto de una buena vez. Me va a costar la voz, pero lo haré. Todo por ustedes, chicos. Así que, también matamos un vampiro que rompió. Recogimos algunas cosas, como varias cosas, y ahí está Link a punto, una entrada épica, y entramos. Link versus Ganondorf. Nunca imaginé que un niño como tú podría darme tantos problemas. No lo puedo creer que adoptara dos brazos a mi otro yo, el mago negro. Pero nunca dejaré que mi fuerza te destruye y reconquistaré el mundo de la luz y de la oscuridad, puto. Ni lo creo, puto. Así iniciamos el jefe final, Ganondorf, el cerdo cochino ese azul que vemos en pantalla. La primera fase del jefe es demasiado fácil, o sea, solamente es pegarle hasta esta parte, o sea, en esta parte sí entre y pégale sus chingazos. No le va a importar una mierda después de todo. Para eso es lo único que necesito gastar, nada. De verdad, si me llego a morir. Toma, puto. Ok, la primera es así, es sacrificarse. Pero ya intentar que no te joda. Ok, acá tenemos que pegarle. Y ahí se arrechará y empezará a tumbar las paredes. Si se caen ahí es reiniciar todo porque los tumbaría abajo en una torre. Así que esperen, sean precavidos y esperen que se termine su arrechera, pues, porque tienen arrechera con el mundo. ¡Puto! ¡Putito! Sí, toma, puta. Lo haces bien, chico, pero puedes tener la técnica secreta de la oscuridad. ¡Prepárate! Ok, acá van a hacer lo siguiente. Ok, ya va, primero. Ok, acá es urgente que se pongan esa varita de hielo, varita de fuego, porque hace que... Ajá, tienen que pegarle. Ahí está. Maldito desgraciado, weón. Tienen que tener magia, por eso les dije que tengan cuidado con el ampliador de la magia, porque sin eso, ustedes se quedan muertos. What the fuck? ¡Hizo teletransportación! ¡Es Goku, marico! ¡Es Goku! Ok, marico, ya me mataron la segunda, olvídate. Ay. Si me matan, esta es la última que me pueden matar o no. Me pueden matar tres veces. Toma, perra. Toma otra, perra. Y sí, gente, hemos derrotado al jefe final. Ganondorf is defeated, man. Son of a bitch. Puta. Ay, la sensación de por sí que te digo, este video no va a ser normal. Así que si ustedes están viendo exactamente niños menores, por favor, hagan esto. Y para no tener ladillado... No, ya no puedo poner más... Ya no puedo poner más el menú para curarme, porque este chido va a ladillar mucho. Pero a mí, sí, gente, vamos con una entrada épica. ¡La!
vemos las de fuerza en gráficos de 3D. Bienvenido, Lin. Son la esencia de la fuerza. La de fuerza con claro deseo del corazón y mente de la persona que lo toque. Así que, oh, Lin malenciará muchas cosas pervertidas. Si una persona con buen corazón no toca a la realidad con deseos, si una persona muy, pero muy malvada, como el cercano cerdo azul que viste, cumplirá malos deseos. No me digas, huevón, yo creía que iba a pedir una revista porno. El más fuerte deseo de la poderosa expresión de tu fuerza. Te hablo como Antonio Banderas, hijo. El deseo de Gondor fue conquistar el mundo, por eso la Isla Dorada es el mundo oscuro. Gano me estaba aquí aumentando su poder, por así conquistar el mundo de la luz. Sí, esto es muy lento. Pero ahora tú has destruido a Gano y el mundo oscuro desaparecerá. ¡Yay! ¡Derroté! ¡Hora de desaparecer el mundo oscuro! ¡Ya destruirán las pesadillas, mi gente! ¡Yay! ¡Faltan dos! La Trifuerza espera un nuevo maestro. Su poder dorado está en tus manos. Ahora tócala. Haz tu deseo de tu corazón. ¿Cuál corazón en específico? Porque tengo 20. ¡Oralí! ¡Agarra! ¡La Trifuerza! ¡Deseo que el mundo oscuro se vaya! El regreso del rey. Castillo de Hyrule. Porque pusieron a más castillo. Y vemos ahí al príncipe revivido, la Zelda y las 7 gemelas que tienen el mismo spray. Y los gemelos Mario. El sacerdote del santuario. Ay, pobre viejito. Nadie le llega. Pobrecito. No importa, le hago mi nueva vocación. Actor por... Zelda me motivó. De vuelta a Sacharasca. De vuelta de Sacharasca. Kakariko. ¡Sí, soy libre, pajarito! Y saludamos como pendejos. Los buitres los gobiernan. Lo gobiernan. Sí, porque está haciendo cosas malas y aparentemente los van a joder. Y hay una cosa rara ahí. No sé exactamente. El matón hace un amigo, Torre Montana. Sí, porque no tiene una N, es un error de traducción, pero se le llega a pasar. Montaña. Y sí, aparentemente ellos todos eran el tipo ese raro y la bombita esa cosa que contamos al principio. Si quieren, vean la parte 3 o 4. ¿Tu tío se recupera? ¡Tito! ¡Puta madre! ¿Dónde habías estado? Y tengo un error en el mismo. ¿Pero dónde habías estado, tío? Tienes que contarme. ¿Cómo es allá, más allá de la puerta? Ahí está. Pues... Estás en venta, dominio Sora. No tenemos ojos, pero no me importa. La bruja y su asistente, tienda Mac. Con que ahí es la primera tienda Mac. No, que, o sea, que no fue Steve Jobs que la inventó, sino una bruja y un asistente. Me pregunto cuál fue su primer invento. El Apmen. El Apmen brujero. Los leñadores. Leñadores. No me digas, huevón, ya me has dicho dos vainas tan grandes que no me había dado cuenta, huevón. ¡Yupi! Y el chico y la flauta. Esto, aunque ustedes no lo crean, yo vi una curiosidad donde esto era una referencia a Ocarina of Time, porque era un chico gorikiri que aparentemente solamente si lo fueran puesto rubio fuera sido más decente. Era una referencia al próximo juego de Zelda, que resultó ser Ocarina of Time. Sé que vino Wind Waker, pero bueno, ustedes ya me entienden. Un poco de sobremesa. Y la granada. Y lo llenan los martillos de Mario, los hermanos Enario Bros. ¡Enanos Bros! ¡Enanos Bros! ¡Gracias, arigato! ¡No me das gordo, pendejo! El chico atrapa bichos. ¿Pero qué trapabichos te refieres específicamente, weón? ¡Barro, barro feliz! ¡Soy una vieja triste! ¡Necesito abrapacho! ¡Porfis! ¡Hola! ¡Soy un pendejo! ¡Hola! ¡Yo soy otro pendejo! ¡Hola! ¡Quiero tapar esta vista! ¡Me picará mucho! Anciano perdido, Montana muerte, o montaña de la muerte, porque sí, este horror de traducción puede estar un poquito jodido. Ay, qué buena montaña, veo una vista espectacular, pero Dios mío, cruel, está como el cielo. El
ladrón del bosque. Odio la niebla. Y la espada maestra. Duerme. Para siempre. Y escuché la música épica aunque ustedes no la escuchen. Y así hemos terminado The Legend of Zelda, A Link to the Past. Y sí, gente, hemos terminado lo que puede ser mi tercer LP. Voy a aclarar unos puntos y cuando los termine de decir voy a adelantar los créditos. Porque sí puede ser algo jodido. Digo yo, algunas veces, ¿no? Pero bueno. Bueno, gente, ya pasé un año. Fue el 27 de... El 29 de enero. Ya llevo una semana desde que pasó eso, yo lo sé. Y bueno, he tardado en hacer he terminado un total de... He terminado casi 6 meses y medio, si podría decirse así, 6 meses y 8 días. Porque lo empecé un 27 de julio. Si mal no me acuerdo. Pero bueno, sí, gente, ya se terminó hasta 2000. Voy a hacer algunos, claro que es lo que voy a hacer. Voy a abrir una sección, que ya tengo el primer, si se puede decir. Pensé que estamos perdiendo un tiempo cuando va. Pero ese es de plato y no lo voy a plagiar así porque yo creí que era algo normal, pero así que haré mi propio estilo. Jugadas rápidas es lo que se me ha inventado en mi friki cabeza que tengo acá. Pero bueno, iniciará con un video random de ustedes me quieran mandar. No creen en Slenderman y Slenderman y esa mierda, weón. Porque yo creo que ya está muy cliché. Lo dejaré tal vez algunas veces, no sé. Maybe, puedo decir posiblemente. Es lo que quería decir. También quiero agradecer a mis 33 suscriptores que han visto todos mis videos desde el principio. Antes de iniciar con Zelda tenía 12 suscriptores. Ahora que oficialmente he terminado de leer Zelda, al Link to the Past, tengo 33 suscriptores. Ha pasado un proceso de 15 suscriptores y no están nada mal. Marico, nada, pero nada mal. Algo que nadie va a hacer una curiosidad. Y es que aquí también, o sea, olviden ese punto, pero se me fue de la boca. En fin, gente, espero que les haya gustado este video. Recuerden darle me gusta, compartir por sus redes sociales. Si no, esto ya no tendría mucho sentido, pero igual yo creo que van llegando los suscriptores poco a poco. Y mi meta es que cuando tenga mis 50 suscriptores voy a hacer algo. No voy a hacer un especial de preguntas, porque si el especial de preguntas lo tengo preparado para los 100. A los 100 porque está muy trillado. Me gusta hacer un especial de los 120 suscriptores. Sí, ese número está bien, 120. Tampoco está tan cliché como el 100. Tampoco está tan cosa como decir un especial de preguntas. Pero bueno, yo les voy a cuando llegue a esa meta. Siempre es increíble. A los 12 años fue que inicié la cuenta y yo me voy a ver. Ya tengo 13. Ahora, mira, realmente tengo 13 suscriptores, tengo 14 años, me parece increíble. Pasa el tiempo rápido, pero esto es una cosa que es lo que decía Rolo las veces, cuáles las reseñas históricas que habían pasado. En la Torre Montana, pero tiene la puta E, de la manera, le encontramos E, eso no le vi ningún puto sentido, ni siquiera sé dónde se encuentra, ni tampoco lo haré. Pero bueno, roca todo. Pero bueno, gente, creo que se ha terminado con mis dobles créditos. Ya ya parece el final de la partida jugada. En fin. Pues muy bueno, gente, espero que les haya gustado este LP. Y voy a hacer esto para que reinicie. Así que nos veremos en el siguiente LP. Chao, gente de YouTube. Y los dejaré con el intro que lo pesó todo, mi gente. ¡Chao, gente de YouTube! Nos vemos en un próximo Zelda o un próximo LP. Así que hasta el momento. ¡Chao!